ya. Ahora viene el cambio de indumentaria. Que han pasado dos corzos por ahí. Justo cuando iba, cuando he parado. Ahí, de arriba, dos corzos. Así que estos han ido a seguir el rastro. Bueno, aquí no hay peligro, así que no me preocupa. Quitamos pantalón de frío. Llevamos las mallas debajo. Calzamos zapatillas de correr. Bueno, guardamos las cosas. Gorra, cambiamos el atuendo de muser por el atuendo de runner. Ahora fresco, ¿eh? Hasta que arrancas a correr, ojo, estaremos a, no sé, 5 grados, 6, como mucho, 6. Quitamos anclaje y nos echamos a correr. Vámonos. Hoy con 10 perretes sueltos, un rato en la línea y ahora hoy entrenamiento combinativo mío también. Generalmente hago entrenamiento combinativo con ellos, corren en la línea un rato y luego corren sueltos y hoy vamos a añadir una vuelta más de tuerca, que es que yo también corro. No encuentro tiempo para entrenar personalmente yo, así que he pensado que en algunos entrenos en los que suelte los perros, pues puedo correr yo, aprovechando, en vez de ir andando como generalmente voy, pues corro. Un poquito de agua. Hola, Bubu. ¡Wow! ¡Qué fresco hasta que entras en calor! ¡La Virgen! ¡Escorpión! Ahora no te puedes subir, tío. Que me empapas y me da frío. ¿Seguimos o qué? ¡Vamos! ¡Vamos al galope todos! ¡Hija! Ya me gustaría tener cuatro patas ahora, me quedo con la leche. Encima cuesta arriba. ¡Solete! Voy a parar un poco aquí el sol. Me da para calentarme. Chicos, aquí al solete. Ay, wow, cómo cuesta la cuesta, amigo. Hola, gente, ¿cómo estáis? El entorno es el de siempre. Nuestro sitio privado donde soltamos habitualmente, aquí delante de casa. A ellos es como su patio de recreo. Y es que me tengo que calentar un poco, chavales. Que voy en mallas. Ay, ay, venga, seguimos. Les hago
como si necesitasen arrancar, como en el quad. A veces también, no sé si os pasa a vosotros, cuando estáis, los que andéis con el quad sin perros, vais con el quad y paráis y decís, a mí me pasa también cuando voy solo sin perros. Otra paradita técnica para beber. Ellos beben, yo también bebo. Ah, mi segundo día corriendo. Llevo desde mayo sin mover el puto culo. Y joder, ayer fui tranquilo en llano. A ver, que guardo la botella. Ayer en llano bien. Va a ser el primer día, pero hoy me cuesta que te cagas. Me falta todo. Joder. Quien tuviera cuatro patas. Vamos allá. Bueno, de vuelta ya. Que ya voy reventado. Esta gente viene por ahí. Ahora la bajada. Mucho mejor. Vosotros como sin nada, claro. Y yo aquí reventado. A la bajada ya os puedo acompañar un poquito, ¿eh? Sin cebarme, que si no mañana agujetacas. Ay. Ya no tengo frío ni hostias. Pero encima hoy se me ha olvidado. Claro, como es mi segundo día haciendo esto, pues no tengo todavía las pautas. Se me ha olvidado camiseta para cambiarme. Así que no quiero sudar mucho. Que me quedan de donde hemos parado a Ikenne 15 minutos así. De cuad. En la línea. Mira, es vista guapa por ahí. Ay. Allí vivimos. Allí atrás. Y ahí se intuye un poco, ¿no? A ver, que me pongo en vista. Por ahí más o menos se intuye. Ahí la Kia, rebrozona. Vamos, chicos. Echamos una carrera, chicos. Venga, a ver quién gana. Vamos, que os cojo. Que os pillo. ¡Ojo! Oh, ¡que ahora hay que parar! ¡Yeeha! ¡Hostia! Hace años que no pegamos un sprint. Venga, saltamos un poquito, anda. ¡Ay! ¡Qué bien al solito aquí! Bueno, aquí se ve. Yo creo que os lo he enseñado alguna vez esto. Esto es la Comunidad de Madrid ya. Toda esta vertiente cara sur del sistema central, pues es la Comunidad de Madrid. Y desde aquí se ve, pues, un cachito del puerto de Somosierra, de la subida. Un buitre por ahí. Todo eso es la 1 y el puerto de Somosierra. Pico Cebollera, allí atrás pico Tres Provincias, y eso ya es Somosierra. Y este lado es el segoviano, cara norte, Castilla León. Chavales, que no vamos a Madrid hoy, anda. Venga, antes de que me enfríe, me voy a cambiar. Bueno, pues estamos. Cambiamos el gorro por la gorra y nos vamos para casa. ¡Abre!
cojones.